Generali, partner di vita. Con Euronics. Ti aspettiamo nei nostri negozi 100% italiani. Investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Generali, partner di vita. Riparti con Euronics. Ti aspettiamo nei nostri negozi 100% italiani.
Investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere. A esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo. Ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile. Con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Buongiorno, benvenuti a questo. Bienvenidos a este encuentro que lleva por título Italia 2021, ¿qué quiere decir innovar en colaboración con la Fundación para la Subsidiariedad? Este es un tema que vemos muy a menudo en publicidad y anuncios, del que oímos continuamente hablar en todas partes y que esta tarde querríamos abordar para entender mejor en sus líneas generales, porque entender un tema de este estilo nos permitirá ir hasta el fondo durante el resto del año y, por qué no, en la vida, con más claridad. Con nosotros tenemos a tres interlocutores que están en la primera línea de la construcción de esta innovación, ante todo en conexión red. Está el ministro de la Transición Digital, al que agradecemos su presencia, Vittorio Colao. Después tenemos con nosotros a Alessandro Profumo, administrador delegado de Leonardo, una de las empresas más tecnológicamente avanzadas de Italia. Y Marco Sessana, que es el administrador delegado de Generali d'Italia, una de las más grandes empresas en absoluto de Italia, en el centro de todo el desarrollo italiano de hoy. Por tanto, también a él muchas gracias por su presencia. Voy a introducir muy brevemente este encuentro con algunas diapositivas que son justamente algunas preguntas que tenemos muy generales, pero que nos lanzamos para que respondan a nuestros ponentes hoy en día. La primera es decir que estamos en una primavera de Europa, en tanto que, recordémoslo, con el Next Generation EU, Europa se ha auto-otorgado estos grandes objetivos: ser el primer lugar, la primera parte del mundo neutral en lo que se refiere a calentamiento global, el primer lugar para la transición ecológica, implicarse contra la desigualdad y, tercero, ir en marcha hacia la digitalización. El impulso del PNRR, que estará dedicado el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que dedicará el 27% de sus recursos a la parte digital. Tendrá 13.000 millones aquellos en redes ultraveloces. Quien a día de hoy usa el Frecha Rosa entenderá lo que cambia el no tener redes siempre ultraveloces. Y en lo que se refiere a la digitalización, 13.000 millones de euros a sostener a la industria es la internacionalización también de las pequeñas y medianas empresas. Y, por tanto, recursos ingentes. Muchas veces oímos hablar de los riesgos de esto. Riesgos de que aumenten las desigualdades. Pensad en lo que ha sucedido con la DAT, con la educación a distancia, entre familias ricas y familias pobres. El superpoder de las big data, de las empresas de grandes bases de datos. El problema, el peligro que se puede dar con la privacy. Quien vive en Rimini,
Por ejemplo, pensad que ha sucedido en la región Lacio. Las fake news, las falsas noticias, que nos pueden dar noticias falsas e intentar engañarnos. Y esto para hablar de los riesgos que se presentan para la seguridad de las redes de estos momentos. Y quizás algunos obstáculos que existen en Italia para estas circunstancias, ¿no? Nosotros hasta ahora nos hemos lamentado mucho de Europa, pero gastamos menos del 10% de los fondos europeos. Y a mí me gustaría recordar un dato que siempre recuerdo. Los polacos han construido con los residuos, con los restos de los fondos europeos que los italianos no han usado, se han construido sus autopistas. Por tanto, oye, aprendamos a gastar mejor los fondos que Europa pone a nuestra disposición. El 26% de las pequeñas y medianas empresas no se encuentran bien en su digitalización. La administración pública se encuentra poco informatizada. Los procedimientos para llegar a la digitalización son lentos y complicados. Que hay mucho personal por formar en este tema, en la digitalización. Muchas preguntas se han abierto, por tanto. ¿Qué quiere decir innovar y qué nexo tiene con la sostenibilidad? Si llegar a la innovación significa sustituir a la gente, menos capital humano, para quien, como yo, no es un nativo digital, se encontrará fuera del mercado de labor. ¿O qué quiere decir formarse para la innovación o experimentar tecnologías abiertas que aún a día de hoy todavía están por verificar? La pregunta general es: ¿el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia seguirá funcionando a día de hoy? Una pregunta, y antes de las preguntas generales, un deseo que nos viene por parte de Einstein: la lógica os llevará de A a B y la imaginación os llevará a cualquier parte. Esto es algo en lo que tenemos que pensar. Y aquí llego a las grandes dos preguntas que me gustaría plantear hoy a nuestros ponentes. En diferentes órdenes de respuesta. Primero el ministro Colau, después Alessandro Profumo y finalmente Sesana. Primera es: ¿cómo llevar adelante esta innovación tan necesaria? Hay capacidades y competencias que no pueden ser sustituibles por tecnologías, sino que son complementarios a las tareas que desarrollan. ¿Cuáles son estas tareas? ¿Pueden estas capacidades estar desarrolladas por trabajadores que no quieren quedar aplastados por las nuevas tecnologías? ¿Y cómo no dejar atrás a nadie en el recorrido hacia una nueva fase de crecimiento? ¿Qué obstáculos veis en este crecimiento? Pregunta general esta, pero como toda pregunta general, quien es muy experto podrá sintéticamente responder. Y el segundo tipo de preguntas se refiere justamente al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. ¿Cómo llevar adelante esto? ¿A quién implicar y cómo? ¿Cómo este PNR puede sostener a las empresas y a las organizaciones que acompañan hacia la transición digital con su formación correspondiente? ¿Cómo pueden premiar a las iniciativas de experimentación y demostración de tecnología más adecuadas, mejores? Por tanto, la segunda parte se dedica mucho más al PNR, al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. El primero será Colau, el ministro Colau, al que le solicito que dedique unos 10 minutos para poder llegar a una hora y cuarto, una hora y media en total. Vittorio Colau, ministro, le doy la palabra y le agradezco su participación nuevamente. Recuerdo también que el encuentro se encuentra aquí, pero conforme a las nuevos medios de tecnología, se encuentra en internet, en el Corriere.it, además de en la propia página del meeting. Informo de que ya hay alrededor de algunos millares de personas que lo están siguiendo en línea. Interviene Vittorio Colau agradeciendo el poder estar en la invitación que se le ha dado. Y se intentaría, como dice justamente el director, como director de innovación tecnológica y digital, me gustaría dedicar esta primera intervención justamente a la innovación. Y lo digo ya, será la intervención de un optimista que quiere impulsar a todos los jóvenes que nos están escuchando
a abrazar con entusiasmo el concepto de la innovación. También en la segunda intervención, que es la transición digital, hablaremos del PNR, Plan de Renovación Digital. Por tanto, hablaré también de los obstáculos que yo veo y a los que me enfrento. Me gustaría hablar, ante todo, de que la innovación digital, que es de la que yo me ocupo, es una grandísima oportunidad para todos los jóvenes y fundamentalmente por la dificultad de la transición es una oportunidad que crea también trabajo y me atrevería a decir que también unas satisfacciones personales y la posibilidad de alcanzar objetivos que verdaderamente pueden cambiar la vida de las personas, pueden mejorar muy rápidamente la vida de tantas personas de una manera que en el pasado no era así. Por tanto, yo soy muy optimista, no me interesa hacer sermones y por tanto hablaría de anécdotas mías de mi vida previa respecto a la innovación. Muy a veces hablamos de la innovación de grandes empresas como Leonardo, con descubrimientos científicos, royalties. La innovación tecnológica a veces simplemente desarrolla productos que son muy amados y que se aprecian en gran medida por un gran número de personas. O cambiar simplemente un statu quo, abrir paradigmas que estaban cerrados y abrir y cambiar hacia mejor elementos comerciales o de servicios o algunas cosas referentes a la administración pública de manera innovativa. Me he encontrado con dos episodios que me gustaría compartir con vosotros en mi vida pública y ante todo con los jóvenes que nos están escuchando. El primero lo cito siempre como un ejemplo de gran innovación cuando nosotros compramos las famosas frecuencias 3G, los operadores telefónicos, decíamos que se habría podido ver la televisión en el móvil. Se intentó y no se conseguía, no funcionaba. 8 años después, Steve Jobs llegó y dijo, yo tengo una innovación fabulosa, que se llama Apple, nos la enseñó y dijo, esto es lo que cambiará el mundo. Y entonces yo dije, ¿cuánto odia la gente? Yo lo pensé en ese momento, que era un loco, que estaba fatal y que, sin embargo, que tenía una pantalla diferente, una pantalla de touch que se podía tocar. Una gran innovación, profundamente tecnológica, pero también con un impacto enorme en el mundo. En un campo completamente distinto, 3 años después, encontré a un señor que se llama Ben Francis, que dijo, no, nadie sabe hacer perfectamente los equipos para gimnasios. Y no me resultó muy raro. Y sin embargo, él se estableció y dijo, nadie sabe hacer bien los equipos para hacer bien para los gimnasios. Se fue a Brescia y se dedicó, habló con gente en Brescia que podía hacer vestidos sin costuras y ropa particular. Decidió lanzar una marca de ropa para hacer gimnasia, de ropa deportiva, que es técnicamente distinta de todo lo que había en el mercado y a día de hoy sigue habiendo. Contra toda expectativa tuvo un gran éxito y ha pasado, de hecho, a ser uno de los más ricos valorados en libras esterlinas en Inglaterra. Este concepto de que se hable de tecnología avanzada, de chips o teléfonos con pantallas particularmente sensibles, o que se hable de ropa o que se hable de las cosas hermosas que hace Leonardo, lo que hay siempre es que en la base de la innovación hay siempre una gran competencia técnica en su base que nos muestra que podemos hacer algo que antes no se podía hacer. Podía tratarse de un científico que descubre una nueva partícula o un nuevo material o una nueva forma de construir, ¿qué puedo decir? Un chip semiconductor,
o simplemente puede ser una camiseta que hecha de una cierta manera se hace ya de forma distinta e innovadora. Hay que romper los paradigmas de ser capaces de llevar algo a la gente, aportar algo a la gente que antes no estaba, y tener un gran deseo de pasar algo a las generaciones futuras que antes no existía. ¿Y por qué digo esto? Porque creo profundamente que esto es lo que debemos que llevar como innovador, novedoso a los jóvenes. Es una gran oportunidad para Italia, porque este es el espíritu que había en los años 50 y 60 en Italia. Y por desgracia, porque no se trata de un elemento positivo, pero hay ciertas analogías. Hay un deseo de recomenzar de grandes competencias que pueden ponerse al salir a la palestra, porque en este momento de transición ecológica puede permitirnos nuevamente volver a repartir cartas y volver a empezar el juego. Y aquí me pongo el sombrero de la innovación, y luego hablaremos de la problemática de la transición. Esto permitiría a la parte más joven del país dejarles las energías positivas para poder seguir la transición ecológica. Podemos no solo hacer algo bien para un mundo que tiene necesidad de esta transición, sino también crear un enganche ético con la innovación en la empresa, y también con la investigación, fundamentalmente, del que en este momento Italia tiene una gran necesidad. Y por esto invito a todos los chicos, que no tienen que ser químicos nucleares, sino simplemente todos chicos que tengan deseos de llevar adelante su propia pasión y competencia, para que consideren que los próximos 5 años van a ser los más favorables para los próximos 5 años serán los más favorables para llevar adelante, y que esa generación será la encargada de llevarlo adelante como lo han llevado adelante los años 50. También para mí es un placer estar aquí. He estado muchas veces. Vuelvo después de creo que 3 años. Y estoy realmente contento de estar aquí. Me adhiero a lo que decía el ministro Colao, porque en las empresas trabajamos exactamente con la misma longitud y extensión que ha expresado el ministro Colao. Hablamos un momento de cómo trabajamos en Leonardo. Hay diferentes niveles y yo recorro los mismos niveles lógicos. Primero está hacer nuevos servicios y proporcionar nuevos servicios y hacer nuevos productos para nuestros clientes. Esto es fundamental para nosotros. Por lo tanto, tener nuevas capacidades y nuevas tecnologías. Hemos invertido mucho en ordenadores de alto rendimiento, lo cual nos permite trabajar en casa. Antes comprábamos productos de fuera, de realidad aumentada, En cambio, esto nos permite realizar actividades de alto nivel para nuestros clientes. Como por ejemplo, algo que es importantísimo, piensen en lo que es gestionar de modo innovador y diferente para gestionar altas capacidades de datos, proporcionando nueva información a quien gestiona los territorios y a quien realiza actividades agrícolas. O tenemos la capacidad de crear servicios, de tener nosotros no vendemos helicópteros, pero estos medios nos permiten vender maneras de vuelo vertical. Entonces, esto nos permite ofrecer servicios en los cuales un helicóptero puede volar varias veces al día. Entonces, nosotros queremos dar nuevos servicios a nuestros clientes. Entonces, ahora nosotros hemos hecho una escuela de formación de pilotos
Entonces, en vez de vender helicópteros, vendemos formación de pilotos, que es un concepto diferente. Entonces, esto nos permite hacer mejor cosas que ya hacíamos antes. Algunos de los ejemplos que he dado no nos resultan ser demasiado cercanos, pero piensen en lo que son los sistemas de monitorización del territorio. Por ejemplo, en Castelfusano hemos construido un sistema, un grupo de satélites o drones que viajan ida y vuelta hasta que se tienen que cargar, y nosotros gestionamos satelitalmente para ver si hay incendios o no. Estos están equipados con cámaras y van y vienen, y nosotros nos permite que valoremos, nos permiten valorar el riesgo de incendio que hay. Pero otra cosa que nosotros hacemos es intentar hacer mejor servicios que ya hacíamos. Entonces, nosotros todos los meses tenemos que valorar los procesos que realizamos, sean superiores o inferiores. Entonces, nosotros en Puglia o en Campania tenemos una división de estructuras y hemos trabajado mucho con compañeros para rediseñar procesos productivos con los obreros que están en las vías del tren, para mejorar los datos en cuanto a accidentes laborales. Entonces, nosotros tenemos también la necesidad de innovar continuamente en las pequeñas cosas, en procesos pequeños. Entonces, ustedes no se imaginan lo importante que es lo que involucran a las personas para que se tomen en serio esto. En algunas líneas hemos reducido los accidentes en un 30%, y esto implica que la productividad ha aumentado un montón. Y todo esto parte de la intención de seguir invirtiendo en la innovación. Después hablaremos más de esto, pero hemos decidido crear laboratorios. Esto lo he hecho con un compañero al que he hecho de menos. En un laboratorio que nos permite hacer dentro de estos laboratorios que yo llamo verticales, que luego nos permiten transmitir las innovaciones en un sentido horizontal, en la cual trabajamos la gestión de los sistemas autónomos. Piensen en lo que son los lunares en el espacio. Para construir bases lunares hará falta unos aparatos que, como no hay personas que pueden gestionar la construcción, tiene que haber máquinas que tengan capacidad autónoma de construcción. O piensen cuando hubo un tsunami en Fukushima, ¿era? Sí, en Fukushima, en Japón. Piensen lo importante que habría sido tener vuelos de helicópteros que hubieran podido ayudar a las necesidades que tenían los afectados. Entonces, esto para nosotros es muy importante en el caso de sistemas de propulsión híbrida, para ayudar a los aviones y los helicópteros. En Europa solo se puede volar sobre las ciudades con helicópteros de motores, mientras que sería interesante, porque necesitaremos motores de combustión, pero sería interesante desarrollar motores híbridos que permitan alternar los modos en función del consumo.
entonces el último laboratorio, que es para nosotros altamente innovador, que lo hemos hecho con una sociedad belga muy, muy potente en el ámbito químico, en la innovación química, sobre nuevos materiales, en particular los compuestos y termoplásticos. Y es interesantísimo ver cómo la innovación no es solo sobre los materiales, sino también sobre los procesos productivos. Los termoplásticos, por cómo se realizan, pueden tener reacciones muy diversas. Y para nosotros esto es muy interesante porque el proceso da lugar a una mayor ligereza. Por ejemplo, entonces para nosotros esto supone como 1.500 millones al año, pero es necesario que hagamos esta inversión porque si no, dentro de poco estaremos fuera del mercado. Es fundamental entender cuáles somos las capacidades que ya tenemos, de qué capacidades tendremos necesidad en el futuro. Y antes hablaba Giorgio de lo que supone no dejar atrás a nadie, y esto tiene que ver con lo que tenemos hoy y que nosotros tenemos a nuestro cargo a varias personas, y tenemos que ir pensando ya en cómo usarlas para las necesidades que tendremos en el futuro. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos, también de mi parte. Este meeting para mí es la primera vez que estoy aquí en persona, porque estuve aquí el año pasado, pero no había nadie más. Entonces, a diferencia del invitado anterior. Entonces, a mí me interesaba hablar sobre la innovación un poco en el sentido que veníamos comentando en las intervenciones previas, pero partiendo de una anécdota que tiene que ver con cosas que nos han pasado internamente. Nosotros el año pasado empezamos a hacer streamings, ¿no? Para hablar con la gente, para tener reuniones y para dar información sobre lo que estaba pasando. En una de nuestras primeras reuniones por streaming, en abril, en general, como empresa, teníamos que estar físicamente, como comunidad, como compañeros, pero solo iba a ser posible eso si cada uno tomaba una decisión para estar presente y para contribuir lo que cada uno podía aportar. Entonces, esto, imagino que ustedes, para ustedes esto ya es habitual, ¿no? Tener herramientas de videoconferencia. Si hay una parte en la que se hacen preguntas y la gente empezó a intervenir para decir, yo estoy disponible. Y entonces nosotros veíamos que todos los implicados estaban decidiendo voluntariamente implicarse y ser partícipes de una situación de emergencia en primera persona. Y eso es lo que a mí me hace pensar el lema de este meeting, el coraje de decir yo. Esto es lo que yo creo que sea la innovación. Es un tema de personas. Personas que deciden tener una actitud, un comportamiento diferente. Un comportamiento de ver la realidad de forma diferente a como siempre se ha visto. Creo que muy a menudo la gente decide participar así, de esta forma tan activa, si tiene una gran ambición. La motivación al cambio, que es innovación, sucede si hay una ambición, un deseo, un sueño. Y esto es verdad para las grandes empresas, pero también creo yo que como país tenemos que tener una ambición muy alta sobre a dónde vamos, pero también como grandes empresas
la innovación tiene que partir de definir una ambición y una razón y una dirección de la empresa, de desarrollo del propio recorrido y plan estratégico que tiene que ser de alto nivel. Nosotros le pedimos una gran ambición a nuestros trabajadores porque esto genera un cambio. Estar disponibles para las personas, desarrollar de manera más sencilla cosas que antes se hacían de otra forma. Empezar a implementar en el trabajo innovaciones técnicas y tecnológicas que mejoran la calidad de vida del trabajo. Nos permiten mirar la realidad de otra manera y, como yo digo, la innovación parte en primer lugar de las personas. De darle a la gente, a las personas, un sueño, una ambición que haga a cada uno partícipe de esta ambición. Después, obviamente, hoy en día estamos viendo una innovación que es principalmente tecnológica, como hemos oído en los ejemplos, en las intervenciones que ha habido antes. Se ha hablado mucho de innovación tecnológica, de cambio, y esto en las empresas tenemos que preocuparnos porque esto sea realmente inclusivo. Porque la innovación tecnológica tiene el riesgo de dejar atrás a gente. Y por lo tanto nosotros tenemos que ocuparnos de hacer crecer las empresas sin dejar atrás a nadie y de hacer participar a todos en este desarrollo de competencias. Por tanto, la innovación es una gran oportunidad para todos, porque nos permite participar, reequilibrar, estar en una empresa, en una startup, y por lo tanto tenemos que invertir mucho en esto, invertir en formación, en competencias, que como decía antes, tienen una razón de ser en una gran ambición colectiva. El último punto que me gustaría resaltar en términos de innovación es el dato de que ahora mismo tenemos una oportunidad única, decíamos antes, la del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Luego hablaremos más de esto, ¿no? Pero tenemos una oportunidad de invertir muchísimo dinero en nuestra sociedad para dar un salto adelante en un sector en el que Italia siempre ha estado un poco por detrás. Y entonces, en este caso, no es solo formación, también es tecnología. Y esto es un poco, en resumen, lo que estamos haciendo. Estamos invirtiendo en tecnología, en formación, pero también intentando dar una gran ambición y una ambición colectiva a la gente que movilice así a todos hacia el cambio y hacia la innovación. Entonces, yo, por mi parte, tengo que decir que vuelvo al punto del que partí. Creo que el cambio, la innovación, pasan siempre por las personas. Y pasan siempre por darles a las personas una ambición colectiva que genere este cambio. Me llama la atención en estas primeras intervenciones algo que, si queremos decirlo así, es un imprevisto. Retomo algunas palabras que se han dicho del ministro. Hablamos de innovación para permitir a la parte más joven del país una nueva punto de partida ético. Meter innovación y ético es algo que nos llama la atención, nos y es algo que importante que cuando Susana ha retomado hablando del valor de decir yo con la innovación. ¿Por qué estas dos intervenciones me llaman la atención? Porque normalmente la innovación es algo automático, mecánico, separado del componente humano, mientras que en este caso hemos visto el nexo lógico que se ha dado, y los ejemplos de Alessandro Profumo son muy importantes, porque la innovación no es algo que está lejos de nosotros en la organización, sino que nos está diciendo justamente
que permite que la vida cotidiana se haga mejor, se vuelva mejor. Y me ha llamado mucho el ejemplo de los incendios, porque como nos toca algo cercano a todos, saber que hay un medio, además ya de la policía, que puede tutelar el bien forestal. También otros ejemplos de seguridad, por ejemplo, de los que ha hablado, nos habla de una innovación que nace del hombre y que tiene como objetivo el hombre mejorar nuestra vida cotidiana, como a final de cuentas, retomando de nuevo a la intervención del ministro, el móvil ha cambiado nuestra forma de vivir de forma decisiva. Por tanto, vuelvo sobre la segunda pregunta, sobre el Plan Nacional de Renovación y Resiliencia. Nos habla de este tema, eleva esta situación para decir, queremos saber qué hace el país para aprender, ver que es una oportunidad para cada uno de nosotros, como nosotros hacemos el meeting, para entender que este valor de decir que yo puede seguir adelante en nuestra vida cotidiana, y nos interesará ver que este hilo de innovación que han introducido esté presente también en sus respuestas a esta segunda pregunta. Y doy la palabra a Alessandro Profumo ahora. Y dice Alessandro Profumo, bien, este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia nos debería mostrar la capacidad de mostrar en nuestro país que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la posibilidad de vivir mejor de como habrían vivido si no aprovecháramos esta grandísima oportunidad. Por tanto, este tema es un tema de responsabilidad individual para cada uno de nosotros. Menos mal que muchos de nosotros, muchos de los que pertenecen a la clase dirigente, tienen que sentir fuerte este reclamo para el cambio. Y este plan se basa en direcciones, indicaciones que la Comisión Europea ha dado, compartiendo con varios países para, en el área de la digitalización, pienso en el ministro Colau creo que el ministro Colau hablará de una forma más profunda, pero se encuentra en el área de la transición ecológica, de la reforma verde. Y la Comisión Europea da objetivos claros, y el tercer punto es el de la cohesión, la inclusión. Tres temas son, por tanto, que, si os paráis a pensar, excepto la digitalización, el elemento de la reforma verde y la inclusión, forman parte de la encíclica Laudato Si del Papa, donde el Santo Padre marca y vincula bastante bien la reforma verde, el green, y la incorporación. Y como una manera bastante de una manera bastante unitaria. Y a estos objetivos bastante claros, la Comisión Europea, la Unión Europea, por primera vez, ha hecho una opción muy importante que ha cambiado bastante radicalmente la cultura. Es decir, se ha decidido hacer una deuda común para poder financiar este plan, ¿no? No nos hemos detenido mucho a pensar en ello, pero hace solo un año la Unión Europea nos planteábamos cómo reaccionará frente al desafío del COVID. Y ha habido una opción que también en los países más dudosos han decidido unirse a generar una deuda común para hacerse capaces todos de dar una positividad y sacar algo positivo del problema del COVID. Y creo que tenemos que tener la capacidad de utilizar bien los recursos. Nosotros, italianos, hemos sido siempre considerados la parte débil en este grupo, ¿no? No somos capaces de gastar bien los fondos europeos. Bien, bueno, yo creo que desde este punto de vista, una de nuestras oportunidades justamente ahora es la de convertirnos o mostrarnos como un país que gasta y gasta bien los recursos europeos, lo que dará más fuerza de cara a futuro a quien piensa que seguir en el camino de crear un presupuesto común, para una integración en el futuro, digamos, política, se pueda afrontar como un camino factible y recorrible.
bueno, digitalización, transición ecológica e inclusión social. Tres objetivos. Nosotros como empresa, Leonardo, estamos queriendo implicarnos mucho en estos tres frentes. Y empiezo por la transición ecológica, donde más allá de lo que hacemos, y este año por primera vez hemos planteado un presupuesto general completamente integrado, la parte económica con parte no económica, justamente para, digamos, vincular de una forma verdadera todos los consumos que hacemos, tanto del agua como de los residuos de papel o todo lo que mandamos a los diferentes vertederos, y para que mostrar cuántos sean eficaces o eficientes, y tocar también el tema de la gestión del apoyo a la gestión ambiental con nuestras tecnologías. Y citaría como la observa, o citaba ya, como la agricultura de precisión pueda estar mejorada por los satélites, y así reducir el consumo de agua y de materiales químicos a lo largo de la producción de la actividad agrícola. O también optimizar, puede ayudar a optimizar la cantidad de producto por hectárea trabajada. Con estos satélites, con la actividad satelital de satélites, se pueden llevar adelante más allá que con más allá de lo que podemos hablar, incluso de la parte de gestión hidrogeológica o de protección de las costas. Nosotros podemos vigilar todas las costas italianas, el contorno de las costas italianas, o también la parte de la contaminación, el grado de maduración o sequía de las plantaciones. Y cito estos ejemplos porque, si bien podrían parecer banales, consumir en un 90% el consumo de agua en ciertas actividades ciertamente no es nada banal, porque ciertamente el agua será en el futuro uno de los recursos más escasos. El tema de la digitalización dentro del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, el tema de la ciberseguridad, yo creo que merece al menos dos palabras. Tenemos una división que se ocupa de ciberseguridad, relativamente pequeña en todo el grande, pero hace 88 millones de euros de facturación. De forma autónoma, sea una de las grandes empresas italianas, y se ocupa de seguridad lógica y seguridad física, que a menudo se ven de forma integrada. Pensad, por ejemplo, en todas las infraestructuras críticas. Tenemos dentro de este sector los SOC, que permiten a nosotros y a nuestros clientes el vigilar y protegerse de potenciales ataques por parte de sujetos malintencionados, tanto estatales como no. Invertimos muchísimo en la formación. Tenéis que tener en cuenta que uno de los aspectos claves de la ciberseguridad son las actitudes y comportamientos. Lo hemos visto, por ejemplo, en la región Lacio, donde se ha tratado de una actitud, un comportamiento no maliciosa, cuanto que ha consentido que otros entraran en el sistema y lo dañaran. Esta es un área que nosotros, en la que nosotros hacemos actividades de ciberseguridad en Italia y en Inglaterra. Tenemos clientes internacionales, sobre todo en el medio y lejano oeste, en el oriente próximo y lejano. Y dos últimas palabras. Hablaba antes del ordenador de alto rendimiento que tenemos aquí en Génova, y es bastante interesante porque tiene como capacidad, es el 32º del mundo. Como capacidad es grande, pero no. Ya en Italia hay dos más potentes que el nuestro. En Bolonia uno, y luego está el del ENI,
como grandes superordenadores de alto rendimiento. El multidominio, no nos hemos dedicado solo a la electricidad, esta capacidad de cálculo de alta velocidad para sujetos, para terceras partes. Y usamos este ordenador como un servicio que podemos poner a servicio de terceras personas en el sector sanitario, por ejemplo, o en el sector de la justicia también, y otro en el sector sanitario. Eso en un hospital ya se conoce, con moléculas farmacéuticas, con patologías, y gracias a esto somos capaces de sostener de forma importante en DOMPE su actividad de investigación, y queremos usar este ordenador nuestro tanto por sus capacidades internas cuanto por los servicios que ofrece a terceras partes, a terceros sujetos. Y esto puede generar una gran innovación en las áreas en las que vivimos. Yo estoy un poco preocupado cuando se habla de que la digitalización crea oportunidades, porque las capacidades y competencias pueden ser elementos bastante distintos. Tenemos que ocuparnos de lo que nuestra gente sabe hacer. Un ingeniero que a día de hoy tiene 50, 60 años, como yo que tengo 54 años, ha aprendido a programar con tecnologías completamente distintas de las que son necesarias a día de hoy. Nuestra preocupación debe ser la de acompañar al conjunto de nuestros recursos humanos en el desarrollo para poder que les permitan mantenerse al ritmo de la participación con el mundo. Con Leonardo, también con la innovación, hemos incorporado jóvenes que nos permiten rejuvenecer las estructuras que ya históricas, y nos permiten utilizar tecnologías distintas para sujetos. Usar tecnologías distintas, perdón, permite a usar esas tecnologías a sujetos que no han crecido con ellas. Y llegaremos a 400 y tenemos intercambios internacionales con historias profesionales distintas de diferentes partes del mundo e intervinculándolas, pues vamos a ver qué sacamos adelante. Bueno, este tema, yo diría, muy articulado. El plan lo tenemos, es un óptimo plan. Creo que el tema crucial, como ya se nos ha dicho por parte de Profumo, es el tema de cómo lo ponemos en acto, cómo lo ponemos en marcha, en funcionamiento, y vistos los números, las cifras que ya se nos ha mostrado de cómo somos capaces de gastar los recursos europeos, este es un tema particularmente delicado. Tenemos que ser capaces de ser transparente y riguroso el gasto para poder llevarnos a casa todo lo que somos capaces de hacer. Creo que es un tema crucial. Es un tema que nos reclama a todos, al país, pero también a las haciendas, a las empresas a nivel individual. Y creo que a esto hay que dedicarle un poco la atención por parte de todos en los próximos años. Creo que cómo gobernar el cambiamiento día a día con un objetivo a medio plazo será el desafío más importante que tendremos en los próximos meses. Y en lo que se refiere a las oportunidades que el plan de recuperación y resiliencia nos pone por delante, creo que oportunidades son muchas y en muchos ámbitos. Se nos ha hablado de ciberseguridad, muy importante la ciberseguridad. Tema emergente de cobertura de empresas e individuos, y que evidentemente será uno de los temas más importantes de los próximos años, pero algo en lo que estamos invirtiendo mucho
y que quizás vale la pena, sin más discutir, es la cuestión sanitaria. Algo que para nosotros es verdaderamente importante y en lo que estamos invirtiendo mucho, nos hemos dotado de estructuras, personas, porque juzgo que volver a la sanidad, un sector excelencia de Italia, sea uno de los objetivos más importantes que tenemos y a lo que puede contribuir tanto el sector público como el privado de una forma complementaria. Y esto nos llevará a un desarrollo tanto para las personas como para la sociedad en general que será de importancia fundamental. Creo que hay que concentrarse en tres ámbitos. El primero es la prevención. Nosotros tenemos la necesidad de extender y de hacer que la prevención sea una actividad cotidiana para las personas, como estilos de vida, comportamientos, incentivos y educación sobre lo que es un estilo de vida sano. Realmente son para nosotros una de las cosas más importantes. En segundo lugar, acceso a cuidados de calidad. Nosotros podemos proporcionar un acceso a los cuidados que pensemos que ahora mismo hay una capilaridad, una difusión enorme en la cual podemos estar a 20 kilómetros de distancia de las instalaciones. Nosotros necesitamos que este acceso sea de calidad y de excelencia. Y después hay un tercer tema que es particularmente importante para Italia, en el cual hemos decidido jugarnos, que es el tema del envejecimiento activo. Es decir, hay un cambio demográfico muy importante que tendrá lugar en Italia en los próximos años. Y acompañar a la gente en un envejecimiento activo a través de programas como residencias o lugares donde la gente pueda envejecer con un máximo confort es uno de los objetivos que nos hemos puesto. Todo esto, obviamente, está basado importantemente en los programas digitales, pero al final son híbridos. La sanidad se basa mucho también en una relación personal, pero se puede desarrollar de modos diferentes, en fases diferentes, en los cuidados de la persona. Puede ser digital, puede ser cara a cara, pero la parte digital será una parte fundamental de este programa. Para mí la sanidad representa un punto fundamental. Tener un programa de digitalización de la sanidad que sea inclusivo para todas las personas y que no deje atrás a nadie y que se pueda bajar en competencias públicas y privadas es uno de los retos más importantes que tenemos delante como país en los próximos años. Hemos visto, me parece, en los últimos 2 años lo importante que es tener una sanidad de excelencia, de forma que se pueda hacer frente a las inseguridades y a los imprevistos que se nos vayan presentando, que lo hemos que como hemos aprendido del pasado puede tener consecuencias muy graves, y llevar a cabo esto puede ser, vamos, vital para el país. Para el ministro. Antes de hablar del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, haré alguna observación sobre cosas que han dicho Cesana y Profumo. Partiría de la pregunta que todos nos hacemos, no solo Cesana, sino todos en el extranjero: ¿cómo gestionar este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia? Aquí el modelo
no es que se puedan inventar diferentes modelos diversos. Se lo hemos dicho a todos nuestros interlocutores, a los ayuntamientos, a las regiones. Aquí es bastante simple. Hay un nivel político al cual se suscribe el PNRR que nos indica cómo hacernos con el dinero y cómo utilizarlo. Hay un... digamos, nos hemos puesto objetivos a los, y a nivel ejecutivo se tiene que asignar el dinero para cumplir estos objetivos. Lo que nos une de forma solidaria, pero también quizá de forma, perdón por la expresión, pero competitivamente, militarmente quizá, es que el hecho de que tenemos objetivos que cumplir en plazos concretos. Y esta será la gran prueba a la que tenemos que hacer frente a nivel político y ejecutivo. Ver si el país sabrá responder a la realización del plan cumpliendo con los objetivos y tomando las decisiones en sus plazos. Antes Alessandro citaba a otro empresario, pero todas las personas que tienen grandes proyectos tienen que compartir con todos los que tengamos estos objetivos ambiciosos. Tenemos que ser exigentes y ver cómo podemos permitirnos realizar esto. Y por eso estamos viendo a quién tenemos que contratar, a quién tenemos que darle la oportunidad que nos para venir a ayudarnos de reconstrucción y de volver a empezar en la reconstrucción del país de forma digital y ecológica. Creo que aquí estamos todos en el mismo barco. Al final, el gobierno, las empresas privadas, el Estado y todos. En lo que tiene que ver con la salida, estoy de acuerdo con lo que decían antes. Porque en Italia hay zonas excelentes, pero también hay zonas que no lo son. Y tenemos que generar lo mejor de los medios privados y públicos y de la sanidad digital y de la sanidad en persona. Y tenemos que ver por qué no todos los servicios se prestan de la misma manera. Paso a hablar del tema digital. Alessandro decía antes, de forma muy acertada, no hablemos solo de oportunidades porque también hay riesgos. Y también lo decía Giorgio al principio, hay riesgos sobre las personas que están menos preparadas digitalmente, ¿no? Y eso nos puede hacer dar pasos atrás. Yo no diría que no hay oportunidades. Está claro que sí. Estamos al principio de una gran fase de innovación. Pero tenemos que tener la conciencia de que este cambio lo tenemos que realizar todos, no solo los jóvenes. Este es el motivo por el cual yo, cuando hablo del PNRR, al final la parte digital o lo que tiene que ver con tecnología que hago yo no es lo más importante. Yo creo que la parte más importante es la parte que tiene que ver con las competencias y con la investigación y con la información. Que de esto también se ocupan otros ministros, la ministra Mesa, el ministro Bianchi, pero sobre todo Mesa. Tenemos muchísimos recursos que se dedicarán a reforzar nuestro proceso de investigación educativa, pero también de formación de profesores, de diseño de todo lo que es la formación profesional, sea universitaria o de estudios técnicos. Todo lo que sea público, privado y referente a empresas, investigación y desarrollo de investigación y desarrollo.
yo creo que eso es mucho más interesante e importante que todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, porque hace hincapié en las competencias de las personas del país. Porque luego podemos hablar de todo lo que tenemos que hacer, pero aquello sobre lo que no podemos equivocarnos y a lo que dedicamos 30.000 millones y cuyas consecuencias se verán en los próximos años, no jugamos mucho. Después tendremos que hablar de la parte estructural, que también es importante. Y yo, cuando hablo de estructura, no me refiero solo a las redes. Se han invertido 7.000 millones en invertir en las administraciones públicas y otros 7.000 millones en redes ultraveloces de tren. También se ha invertido en los incentivos de la formación y del desarrollo de las capacidades de las personas. Y también se ha hablado de las inversiones en ámbito internacional, de la internacionalización. Pero todo esto nos permitirá cumplir lo que nosotros queremos cumplir. Pero el corazón son las competencias, la innovación, la investigación y el desarrollo de las capacidades de las personas. Y aquí me refiero a las diapositivas que nos mostró Giorgio antes, que es el tema de los reglamentos. Que uno de los obstáculos que tendremos que afrontar son las complicaciones burocráticas. Es decir, las reglas que no se adaptan al nuevo mundo, las dificultades de innovar o que no permiten o que nos hacen resistirnos a innovar. En esa diapositiva había cuestiones como la privacidad, la seguridad de los sistemas, el Big Data. Pero creo que esto a nivel europeo se está moviendo mucho. Y en el PNRR estamos haciendo inversiones importantes. Nosotros tenemos que adecuar nuestros sistemas. Esta es la diapositiva. Nosotros tenemos que gestionar esto y después lo que decíamos antes, lo de la desigualdad. En primer lugar, tenemos que hacer frente a esto, porque si no hacemos una transición que sea realmente inclusiva y compartiendo socialmente con todos, entonces sí que el tema de relanzamiento, de volver a empezar desde un punto de vista ético del que hablaba antes, dará lugar también a un volver a empezar colectivamente e individualmente. Solo será posible si se refiere a todos y si involucra a todos. Entonces hay que investigar, invertir en competencias, en formación, incluso con intervenciones básicas. A lo mejor uno no es nativo digital, pero nosotros, que tenemos dos dinistras con las cuales tenemos un programa que será cerca de 500 millones de euros, que busca invertir en esto. Y esto nos interesa porque no podemos permitirnos darnos cuenta de que dentro de 50 años habremos hecho un plan que ha permitido a 3/4 del país avanzar, pero ha dejado atrás a 1/4 del país. Entonces, Europa parece que está yendo bien y nosotros, como italianos, estamos viendo que estamos pasando leyes con las cuales también estamos dando pasos. Yo creo que siempre, y siempre digo que lo más importante del PNRR es la parte de las competencias y de la igualdad. Hago
Trago tre brevi conclusioni di questo per me. Hago un par de breves conclusiones a este debate que ha sido muy importante, que para mí ha ido más allá del título. Digo los tres temas que incluso para el resto del meeting nos permitirá seguir adelante. Primero, el nexo entre innovación y sostenibilidad. Lo hemos oído desde hace tiempo. Sostenibilidad de crecimiento feliz. En cambio, hoy yo he entendido que hay tres conceptos. Primero, que lo primero y lo más importante es la persona. Sin la persona no hay innovación. Pero la innovación y la sostenibilidad van juntas para mejorar la vida. La sostenibilidad mejorará nuestra vida en la sanidad, en el ambiente, en el medio ambiente, en la gestión de la vida cotidiana. El hombre está en el centro de la sostenibilidad. Pero, segundo aspecto, puede ser sostenible si cambia y si trabaja. Claro que crece, pero crece con un trabajo. El hombre está en el centro, el hombre que tiene el coraje de decir yo, tiene que trabajar, pero de forma diferente a antes. Es un yo que está en relación, acordados de la encíclica. Quiere mejorar la vida y lo hace innovando, transformando, usando toda la tecnología posible, superando la... No es un tipo de ludismo. Es un hombre razonable que quiere usar los recursos para mejorar la vida. Y el tercer factor en esta sostenibilidad, no lo hemos dicho, pero ha estado implícito, es la subsidiariedad. Es decir, trabajamos juntos. Tenemos este plan, este PNRR, esta sostenibilidad. Se puede hacer porque las regiones trabajan entre sí. El gobierno trabaja con las grandes y pequeñas empresas. Colaboramos con un equipo. No es que un demiurgo va construyendo de la nada el proyecto. Una vez escuchaba un discurso sobre la diferencia entre China e Italia, un discurso de Cassese que decía que en el aeropuerto de Shanghái lo habían renovado en 6 meses. En cambio, en Heathrow, para hacer una pista nueva, tardaron un año. Pero claro, tardaron un año porque tenían en cuenta la inclinación, la seguridad de la gente, la calidad, y se preocupaban por la seguridad de la gente. Eso no quiere decir que eran complicaciones burocráticas para perder tiempo. Eso es democracia. Respetar la libertad. Esta es una de las primeras grandes conclusiones que me parece que tendrán lugar en el meeting. Y la otra cosa es lo que hemos dicho todos de la formación del capital humano. Que todos necesitamos como país, como conocimiento, un cambio. Tenemos necesidad de conocimientos. Basta de 2.000 personas que no trabajan ni estudian. Basta de tantos abandonos. Basta de, como hemos visto los datos, que el nivel educativo ha empeorado. Si mandamos gente a estudiar al extranjero, también tenemos que trabajar en el capital humano y en la formación. Hay un nexo entre el sector de la educación y el desarrollo, que eso en ciertos años ha faltado en Italia, porque la formación parece que es una faena. Yo siempre digo que los americanos siempre han trabajado en el capital humano y, claro, los transforman en el 5% que cambian el mundo. Entonces invierten en gente que a lo mejor los becan para jugar al fútbol y luego los convierten en doctores y tienen doctores de todos lados. En España, el 12% de licenciados que generamos se van al extranjero, pero a lo mejor podríamos formarlos para que
dieran lugar a la clase de dirigente. Y el otro tema que también se tratará en otro encuentro con otros emprendedores, pero el tercer tema interesante que he visto aquí y que no me esperaba es el tema de la desigualdad. Tendremos aquí al gran economista Fitoussi, que habla de desigualdad, y es interesante que las personas que están aquí, que son hombres de empresa, hablan de la desigualdad no de distribución, sino del modo de producir. No podemos producir más si generamos desigualdad. Y esto hace un tiempo lo decía el operador social, lo decía el Papa, lo decían los grandes sindicalistas, lo decían los de izquierdas. Pero los emprendedores y el ministro y la Unión Europea hablan de la desigualdad como un sistema sobre el cual hay que construir. Que la desigualdad es un tema que tiene que ver con la innovación. Entonces, démonos cuenta de que esta tríada que hemos visto hoy es interesante, abre una discusión, no la cierra. La abre en el meeting. Yo no me lo esperaba. Hemos empezado hoy con nuestros tres interlocutores. Yo les doy gracias porque han hecho lo que queremos hacer en este meeting. Es seguir con lo que hablábamos el año pasado con Draghi sobre la deuda buena o la deuda mala y ver después de un año qué estamos haciendo para construir este tipo de progreso y de desarrollo para llevar a cabo el cambio que España, que Italia necesita. Por lo tanto, les damos las gracias por este bellísimo encuentro. Investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Generali, partner di vita. Riparti con Euronics. Ti aspettiamo nei nostri negozi 100% italiani.
Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Generali, partner di vita. Riparti con Euronics. Ti aspettiamo nei nostri negozi 100% italiani.